así. Y se lo digo porque ha sido una extradición llena de desinformación, incluso confusión. Confusión que está llegando hasta la República, hasta la presidencia de la República. Y se lo digo porque no habían dicho nada. De pronto salieron y entonces sí, dijeron su versión. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el paradero de Emilio L., exdirector de Pemex, quien llegó extraditado de España a México la madrugada de este viernes, concretamente al hangar de la Fiscalía General de la República. El jefe del Ejecutivo contestó con la versión que todo mundo tenía, que el exfuncionario había ingresado al reclusorio norte. No tengo un reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Pero de inmediato el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, puso en evidencia de que esta era una charada de la Fiscalía General de la República. No tenemos conocimiento en este momento. Si supongo, esta es una decisión que corresponde a la Fiscalía General de la República. Consecuentemente, cualquier comentario de mi parte no sería sino una mera especulación a la que no me voy a atrever en este momento, pero está ya circulando la información a través de la Fiscalía General de la República. Ante esta discrepancia, López Obrador pidió cuentas y transparencia a la Fiscalía General de la República. Estoy seguro que nos está escuchando, nos está viendo, si no el fiscal, algunos de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general. Cuidando lo que se llama el debido proceso, sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informara todo al pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando, desde luego, el debido proceso. Momentos después, la Fiscalía, mediante un comunicado de prensa, se concretó a informar que el acusado se encontraba en un hospital por anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, y no en un reclusorio como se simuló. Pero el engaño no paró solo en el montaje de un traslado, sino también en el uso de un falso extraditado. Al exdirector de Pemex se le vio cuando lo trasladaban hacia el avión en Madrid, sin bigote. Y las imágenes captadas en el reclusorio norte dejan entrever al supuesto detenido con bigote. De esta forma, la fiscalía urdió una mascarada ante los medios de comunicación. Fue un engaño perpetrado a la prensa, y por qué no decirlo, al pueblo de México. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias.